la perspectiva del autor de Jesucristo. Capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. La perspectiva del autor, y sabemos bien que es el discípulo amado, es Juan, de Jesucristo. Y primeramente miramos nosotros que dice que Jesucristo, ¿verdad?, es eterno, es Dios. Y claro, ¿verdad?, que hemos estudiado nosotros ya el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan ya hemos dicho que es aparte de los libros sinópticos. Cuando uso la palabra sinópticos, me refiero a que Mateo, Marcos y Lucas son libros que hablan de lo mismo. En ocasiones usted va a ver frases semejantes en estos tres libros. Por eso se le llaman libros sinópticos. Pero el libro de Juan, o el Evangelio según Juan, es un libro distinto, diferente. Y el autor, el que es Juan, lo que está estableciendo en este evangelio es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza con Juan 1:1, ¿verdad? Demostrando de que Jesucristo es Dios. Bueno, aquí Juan nuevamente empieza esto también, porque dice en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. Noten que aquí Juan está estableciendo que Jesucristo estuvo en el principio del mundo. Y claro que al establecer de que estuvo en el principio del mundo, se tiene que establecer que Jesucristo es eterno, porque Él viene de la eternidad. O sea que Jesucristo es el Alfa y el Omega. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y el capítulo 2 y versículo 8 también. Fuera de Dios no hay otro Dios, fuera de Jehová, dice Isaías capítulo 44 y versículo 6 en adelante, no hay otro Dios. Y entonces sabemos bien que esto se refiere al Dios, el cual es la palabra Elohim, que se refiere a la Deidad, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Esto lo declara aquí Juan en su primera carta, capítulo 5 y versículo 7, dice lo siguiente. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es decir, están en una unidad. Solo que Jesucristo es eterno, y así empieza el autor de este libro describiendo a Jesucristo. Y vuelve a decirnos, ¿verdad?, que él anduvo con él, él lo vio, lo vino a examinar, vino a ver todas las cosas que hizo en el mundo. Solo que de aquí miramos nosotros que la segunda perspectiva de Juan, no solamente Jesucristo es eterno, sino que también que es humano. Y esto lo dice el versículo 1 y 2, esto lo dice el versículo 3 y 4. Que Jesucristo, bueno, aquí le he puesto hasta el 4, ¿verdad? Que Jesucristo es humano. Y claro, ¿verdad? Estos conceptos ya los hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. El apóstol Pablo, aparte de Juan, nos dice esto concerniente a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice, hay pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El apóstol Pablo nuevamente en su segunda carta a los Corintios, capítulo que es 9 y versículo, bueno, es capítulo 8, versículo 9, note lo que dice. Segunda de Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecido. Aquí está usando un lenguaje en donde está mencionando la eternidad de Jesucristo. Lo mismo que viene a describir en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Pero el punto que quiero aclarar con estos versículos es de que Pablo, el apóstol, nos dice que Jesucristo fue humano. Y esto es un misterio, hermanos. Yo creo que hasta este momento nadie hemos podido explicar bien este concepto. Este concepto ha sido de gran controversia desde el tiempo de los padres apostólicos. Usted puede leer los tomos de los padres apostólicos como Policarpo, Ignacio, todos estos padres apostólicos, y se dará cuenta de que hubo gran controversia concerniente a este punto. Porque no cabe en el pensamiento como un Dios tan omnipotente, tan omnisciente, como que es Dios, se vino a convertir a un ser humano. No comprendemos nosotros ni podemos entender en cómo este poder divino, cómo se ha suprimido, si acaso se suprimió, cómo se ha puesto aparte, ¿verdad?, estos poderes para poder evitar en un cuerpo humano. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que no hay ningún templo en donde puede uno que puede sostener la gloria de Dios, contimás un cuerpo humano, hermanos. No comprendemos, pero es algo que lo aceptamos por fe, porque así la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo vino a este mundo y se convirtió en un siervo. Noten cómo lo pone el apóstol Pablo en que es Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando de Jesucristo, pero noten en cómo empieza. Dios fue manifestado. Ahí se nos da a entender que Cristo es Dios. Pero Cristo fue manifestado en carne. Y Satanás entendió completamente esto, de que una vez que Cristo vino a manifestarse en carne, él, como dicen los americanos, game on, porque él ya tenía el poder para poder tentarle. Porque a Dios no se le puede tentar. Es lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A Dios no se le puede tentar. Entonces, si Jesucristo es Dios, no se le pudo haber tentado por Satanás. Pero en ese momento Jesucristo tenía un cuerpo humano, que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15 de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesucristo pasó por todas las tentaciones que usted y yo hemos pasado y vamos a pasar, pero nunca pecó. Eso es lo maravilloso que miramos. Entonces, Jesucristo es eterno, pero también fue humano. Y vuelvo a repetir, en ocasiones, bueno, tenemos dificultad en explicar este concepto, pero es lo que la Biblia enseña, que Jesucristo vino en forma de humano y tuvo que venir en forma de humano, porque para ser sumo sacerdote de nosotros, los dos sacerdotes, Él tuvo que ser escogido de entre el pueblo. Hebreos capítulo 6 y versículo, Hebreos capítulo 5, versículo 1 adelante nos habla de eso. El sumo sacerdote tenía que ser escogido de entre el pueblo, entre la gente. Por eso Jesús se convirtió y vino Él a ser humano para ser escogido un sumo sacerdote
para que el Señor le pudiera llamar a sentarse a su diestra. Es lo que dice Salmo 110, ¿recuerdan? Versículos 1 al 4. Una profecía del Antiguo Testamento, pero lo vemos ya en el Nuevo Testamento, en donde dice que fue sentado. Y Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2. Si usted siguió leyendo, seguramente que sí, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Wow, ya se me está pasando el tiempo. Bueno, esto es lo que miramos nosotros en primer punto. Párenme, hermano, cuando me arranco predicando, párenme, levanten la cabeza y hagan preguntas. ¿Por qué? Segundo. Sí, Juan 1:1. Ya. El verbo era Dios, claramente dice. Te hizo carne. El verbo fue hecho carne. Ya. Por eso digo, son conceptos que aparentemente se miran difíciles y es tan difícil explicarlos. Pero en ocasiones tenemos un poquito de problema de aceptar eso. Los testigos de Jehová tienen ese problema. No aceptan a Jesucristo como Dios. Pero ahí está. Segundo punto. Miramos nosotros que el segundo punto que habla aquí, ¿verdad? Es concerniente a el pecado. El pecado. Y esto es primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. El pecado. Y primeramente nos viene a definir el pecado. Nos viene a dar el autor la fuerza del pecado. Tercero, nos viene a definir, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. Y tercero, bueno, no es forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar el pecado? Y esto es lo que hablan los versículos del 5 al 10. Nos viene a definir el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos viene a poner en tinieblas, hermano, en oscuridad. Miren, el pecado cuando entra en nuestro ser, ya Santiago capítulo 1, del 12 al 14 nos explica en cómo Satanás usa las concupiscencias dentro de nosotros para poder seducirnos y caer en el pecado. Y cayendo en el pecado, caemos en muerte espiritual. Santiago nos explica muy bien. Pero Satanás usa esas concupiscencias para poder seducirnos y caer en pecado. Y esto es lo que Juan está explicando. Y cuando el versículo que nos aprendimos de memoria, ¿verdad? Versículo 8. ¿Qué es el pecado? El pecado es algo que es parte de Satanás, ¿verdad? Porque desde el principio lo ha manifestado. Solo que entonces miramos nosotros que eso... ¿Qué es una pastilla? Sí. Excuse me, please, ok. Hay que cuidar a la grone. No se me vaya a ahogar ahí, entonces sí. Pero miramos nosotros que esa es la definición del pecado. Y luego la fuerza del pecado, hermano, la fuerza del pecado. Muchos piensan, ¿verdad?, que con el pecado se puede jugar, entrar y salir, entrar y salir. Pero el pecado es fuerte. El pecado es fuerte que nos lleva a la muerte espiritual. ¿Ok? Y tercero, por causa de que el tiempo se nos da, las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que produce el pecado? Pues una separación de Dios. Hay personas que, y hay cristianos, que están viviendo, ¿verdad?, la vida y la viven en pecado y piensan que todavía tienen comunión con Dios. Y eso es mentira. Es mentira, porque el mismo texto lo enseña. Si no andamos en luz, no tenemos comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios.
Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que estas son las consecuencias del pecado. Hay una separación de Dios. Esto nos enseña Isaías capítulo 59, en donde dice, thank you, mija, nomás eso me faltaba, pero no lo tenía. Isaías 59, versículo 1 y 2, dice que el pecado nos separa de Dios. Dice que Dios nos separa de nosotros, sino que el pecado nos ha separado de Dios. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que entender que el pecado es poderoso, hermanos. ¿Y cómo podemos escapar el pecado? Pues ahí mismo nos enseña este apóstol, ¿verdad?, concerniente a la sangre de Cristo Jesús. Es lo único que quita el pecado. Hoy en día, gente tiene diferentes pensamientos en qué es lo que quita el pecado. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice Jeremías capítulo 2 y versículo 22? No recuerdo, a lo mejor es el 23. Dice que ni la lejía más fuerte en aquel tiempo podía quitar, ¿qué? El pecado. La mancha del pecado. ¿Qué es lo que el pecado mancha, hermanos? El alma. El alma de uno. ¿No mancha la carne? Bueno, déjeme decir lo siguiente. El pecado también afecta a nuestra carne. ¿Nunca ha visto usted una persona que es una persona drogadita, que está entrando en las drogas? Y le pregunta, ¿qué edad tienes? Pues tengo 20 años y ya parece como un ancianito. Solo que el pecado le ha causado daño a la carne, ¿verdad? Una persona que toma bastante también, una persona que fuma bastante también, todo eso tiene consecuencias de la carne. Solo que por eso digo, ¿verdad?, que hay ocasiones cuando sí miramos los efectos en la carne, pero lo principal es que mancha el alma. Y el alma, lo único que viene a quitar el pecado del alma, ¿qué es lo que viene a purificar el alma? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas, pongan atención, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacido, dice el versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive permanente para siempre. La palabra de Dios, hermano. Recuerda que una mañana en el sermón estamos hablando que la gente es el Espíritu. ¿El Espíritu usa qué? La palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que entra en nuestra mente. Y entrando en nuestra mente, entonces debe de haber un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y tratar de quitar el pecado de encima de nosotros. Cuando yo entonces entiendo todo esto y obedezco a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice, tienes que ser bautizado, porque en el bautismo es el único lugar que va a tener contacto con la sangre. Usted nómbreme en qué otro acto que uno hace viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Ningún otro acto. La fe no quita el pecado. Si así fuese, dice Santiago capítulo 1, versículo, capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen, tienen fe en Jesucristo. ¿Recuerdan Lucas capítulo 8 cuando Jesús encuentra un acto de, bueno, una legión de demonios? ¿Qué es lo que los demonios reconocieron inmediatamente? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y le dicen a Jesucristo, no los mandes ¿a dónde? Al abismo. Ellos reconocieron que Jesús tenía las llaves del abismo, que puede abrir y cerrar, que puede mandar las almas al abismo. Estoy hablando del lugar de Tartos. Ellos reconocieron eso. Los demonios. Dice, si no, mándanos a qué? A un hato de qué? De cerros que había allí, a los animales. Envíanos allí.
Preferían ir mejor al animal, ¿verdad?, que ser enviados al abismo. Solo que los demonios conocen, tienen fe, saben bien quién es Dios y quién es Jesucristo. Eso no quiere decir que ellos son salvos. Ahí no tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene contacto en las aguas del bautismo. Y por eso Ananías le dice a Saulo en Hechos capítulo 22 y versículo 16 lo siguiente. Hechos capítulo 22 y versículo 16 le dice la palabra de Dios, o nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. Cuando en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21, en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21, note lo que dice concerniente al agua. Primera de Pedro 3, 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es decir, la Escritura dice, el agua no tiene poder. El agua no tiene poder, sino que este acto, el cual se hace, que viene a simbolizar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante habla de esto, dice, nos viene a dar una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y cómo resulta la buena conciencia ante Dios? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 9, 14 dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Solo que entonces ya tenemos dos pedacitos del rompecabezas. ¿Cómo pues entonces venimos a poner estos rompecabezas, verdad, juntos para que nos dé el panorama, el retrato que necesitamos que ver? Es el bautismo. Porque en el bautismo, si la sangre de Cristo Jesús nos limpia de las obras malas de nuestra conciencia, y el bautismo entonces, el agua no tiene poder, pero da una aspiración de una nueva conciencia, en el bautismo es en donde viene uno a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso Ananías le dice, levántate y lava tus pecados. ¿Con qué? ¿Con el agua? No, con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, note lo que dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testimonio fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta es, ¿dónde? En el bautismo. Y esto es lo que dice 1 de Juan capítulo 1. En 1 de Juan capítulo 1 dice así, en los versículos, el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Otra vez, es una declaración, y la pregunta a esta declaración le tenemos que hacer, ¿dónde? Esa es la pregunta, ¿dónde? Pues ya lo explicamos bíblicamente en dónde viene ocurrido eso, solo que esta porción de Escritura, este párrafo, no solamente nos define el pecado, nos dice de su fuerza, nos habla de las consecuencias del pecado, pero también nos enseña cómo limpiarnos del pecado. Pregunta o comentario, hermano, el tiempo ya me acabó. Sí, hermano. Esa morirá. Y no físicamente, porque el alma no muere, sino que espiritualmente. El alma es eterna. El alma es producto del espíritu que Jehová Dios le ha dado a la carne. Y ese es otro misterio, ¿verdad? Que habla Salmo 139. Y eso es también una pregunta que le hace Jehová Dios, no recuerdo a quién. Dice, ¿sabes tú cómo Dios viene a crear los huesos en el ser humano dentro del vientre de la madre?
Es la pregunta que le hace. Me parece que fue a Job. A lo mejor estoy equivocado. Fue a Job. Dice, ¿sabes tú cómo Dios cría, viene a crear los huesos de los seres humanos dentro del vientre de la madre? Solo que hay cosas que nosotros no entendemos, pero que las sabemos que existen, ¿verdad? Y que Dios es el que hace todo eso. ¿Ok? Solo que el alma es el resultado del espíritu, Génesis 2:7, que Dios, Jehová Dios, da al ser humano. Y esa alma vive para siempre. El espíritu que Dios ha dado, porque Dios es Padre del Espíritu, ¿verdad? Hebreos 12:9. Y siendo Padre de los Espíritus, Él los recoge. El cuerpo se va a la tierra. Eso es tierra. Se va a la tierra. Los puedes cremar y se vuelve a polvo. Te dan una copita ahí con las cenizas, ¿verdad? Si acabo quiero guardarlo para siempre. O si lo quieres sepultar, se va a ser polvo. Y el espíritu que le daba vida al cuerpo, porque dice Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27, sin espíritu el cuerpo, ¿qué? Está muerto. Ese se va con Dios. Eclesiastés 12:6 dice que el espíritu se va con Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 46, dice, y entregó su espíritu ¿a quién? Al Padre. Y el cuerpo, versículo 59 de Lucas 23, dice que vino José de Arimatea y lo agarró y lo sepultó. Y el alma, Lucas 23, 43, le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y sabemos que el paraíso es el Hades, porque dice Hechos 2:27. Y no dejarás mi alma, ahora sí ahí está la palabra alma, en el Hades. Solo que todo se explica bien en las Sagradas Escrituras concerniente a eso. Y sí es verdad, hermano, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo ¿qué? 20 también habla de eso. ¿Alguien más? ¿Manuel Arnold? Sí, y la cosa es, ¿verdad?, que muchos creen, ¿verdad?, que puede vivir como le dé la gana y luego con el día que van a morir dice, Señor, perdóname. No. Eso no va a ser suficiente. Tienes que ser bautizado. Tienes que ser bautizado. Porque el Señor es lo que ha dado hoy en día el bautismo para quitar todo pecado. Ahora, si te ha bautizado y te saliste, ¿verdad?, y andas en el pecado y te arrepientes, yo diría, maybe. Yo no soy Dios, ¿me entiendes? No te puedo decir que sí o que no. Pero sabemos bien que un cristiano, ¿verdad? Al arrepentirse, pero hay arrepentimiento que el mundo produce, ¿recuerdan? Corintios capítulo 7. Y produce tristeza, pero hay arrepentimiento que es verdadero, ¿me entiendes? Solo que yo no estoy para ser juez ni hacer juicio sobre esos asuntos. Ese le pertenece a Dios. Ya. ¿Aurora? Para mí es difícil decir que cuando uno es cristiano luego sale y peca y luego danza cerca de la muerte. Porque no nomás ese pecado en donde se encuentra qué pecado esté, ha quebrado otros pecados. Por ejemplo, la sangre es muy necesaria y la tomamos en la cena del Señor para que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él. Uh-huh. Solo que ya cuando uno cae en pecado y luego se muere o está cerca de la muerte y luego lo hay, perdón, es difícil decir, ¿verdad?, que a lo mejor sí o no. Y son situaciones emocionales, hermano. Nunca se metan argumentos con situaciones emocionales, porque va a salir por debajo de la mesa. Y eso sí se lo digo. Una madre que esté llorando ahí, que le pregunte, mi hijo está en el cielo, ¿verdad que sí, hermano? Ah, it's asking for trouble.
Yo no sé, no sabemos. Pero son situaciones emocionales que uno no puede tratar con situaciones emocionales. Porque intelectualmente no están pensando bien. No están usando su cerebro para pensar las cosas, sino que están usando aquí. Y la Biblia dice que el corazón, ¿qué es qué? Engañadoso. Bueno, el tiempo ya me terminó. Gracias por su atención. Sí. Y para él vamos a hablar de ese pecado en Juan capítulo 5, 1 Juan 5, 17. Ah, ok, brother. Gracias, hermano. Bueno, pues eran dos, hermano, era el 8 y el 17. Si ya lo dijo los dos, entonces tiene un bye week que le tenemos, ¿verdad? Pero si no dijo nomás que el 8, ¿verdad? Entonces, ajá. Tércol, hermano. Bueno, déjenme darle para aquellos que quieren, ya les di 1 de Juan 4:1, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Ok? Ahora sí, porque Juanito ya casi... Para todo aquel que tiene la necesidad hoy en esta tarde, hermanos, ya seriamente, ¿verdad? Si estás entre nosotros y estás contemplando de que ya conoces lo que tienes que hacer para tu salvación y lo quieres hacer... Estamos listos y contentos para cumplir la voluntad suya. Si hay entre nosotros, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que necesitan las oraciones, estamos listos para ayudarles. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Pues, como himno de invitación. El mundo no es mi hogar. Número 128. Número 128. Si estamos listos, cantemos. La senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué. Mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén.
los bendiga.